¿cómo es posible que el estilo toy haya pasado a ser el estilo cool? Bueno, realmente estilo toy tampoco es, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí, pero te lo podría comparar con la música también, por ejemplo, el estilo toy o el estilo basura, también como le llaman, o el estilo monger, está súper de moda. Incluso hay gente que empieza a pintar y empieza a pintar directamente haciendo eso, como saltándose las etapas previas Ya, que ya, todo ya, ya. buen escritor de graffiti debe hacer. Todo esto entrecomillado, por supuesto. El estilo toy empezó como la evolución natural de gente que llevaba toda su vida pintando y se hartaba de las reglas y de los tecnicismos y se pasaba a hacer eso. También como burla a esa élite, ¿no? De graffiti rapper super wild style. Pero Ya. ahora es algo súper mainstream, es súper común y mucha gente lo hace. Entonces, ¿Cómo es? mañana saldrá otra cosa, otro estilo, ya verás, que lo petará y pasará de moda y igual vuelven los block letters o vete a saber. Hoy entrevisto a un amigo de hace tiempo, con el cual empecé yo a hacer graffiti y que fue uno de mis referentes. Es un referente en el graffiti para mucha gente. Y llevábamos tiempo sin hablar y supongo que por el confinamiento y por toda la situación actual, pues he pensado en él alguna vez, no solo en el confinamiento, sino durante mucho tiempo también. Y me decidí a escribirle y me recibió muy bien. Así que ya sin más preámbulos, estoy hablando de Sperm HDA, ok, Hartos de Arte. Una crew, un grupo de graffiti en el cual yo estuve cuando era más pequeño. Muy buenas, Sperm, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miquel? Un placer saludarte y muy contento de volver a hablar contigo después de tantísimo tiempo. Un mogollón de tiempo, diría yo, vamos. Y nada, Sí, aquí años. esperando tu batería de preguntas para tu proyecto tan interesante del Big Talks. Big Talks. Yeah. Bueno, pues gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que vamos a estar aquí. ¿Hay persona, alguna persona conectada? Bien. Entonces, si tenéis preguntas para hacerle, adelante. No os cortéis. Yo sé que algunas personas te siguen mucho, eres un referente para muchas personas, aunque no te lo creas. Está bien no creérselo, pero en fin. Entonces, primero, para quien no te conozca, dinos por favor, ¿quién eres, cómo te defines y qué haces? A ver, la pregunta más difícil, ¿cómo me defino? Es Pues difícil. definirse uno mismo es muy, muy difícil y siempre tendemos a decir que todo es maravilloso y súper bonito y positivo de nosotros. Así que no sé cómo definirme. Lo primero que te podría decir es que soy muy introvertido y que me extraño yo mismo de haber aceptado una entrevista y que me preguntes. Debido a que mi carácter, pues es eso, es introvertido y tengo cierto punto de timidez, ¿no? Y Sí. bueno, también me halaga que pienses en mí, que me quieras hacer una entrevista pensando que yo tengo algo interesante que decir, cuando la mayoría del tiempo yo lo que digo son tonterías y cosas así bastante superfluas, intrascendentes. Pero bueno, no, a ver, aparte de introvertido, me podría definir como padre, como músico, como yo qué sé, como medio simpático, que eso quiero decir que no soy el tío más abierto ni simpático ni hablador del mundo, pero tampoco soy un borde y un rancio, es decir, que estoy ahí en un punto intermedio, digamos. No sé si a ti te ha gustado mi definición, Sí, me pero encanta, más o de hecho. menos para que te hagas una idea de que soy así, un poco yo. Un poco yo. Genial, está bien. Muchas veces, sobre todo en el graffiti, no mostramos nuestra identidad, ¿no? Bueno, yo y como no hago graffiti propiamente, pues no me da ningún reparo en mostrar mi identidad. Yo, tanto como tú, como Hermos, no la mostrasteis. Está bien. Entonces, me cuadra bastante que seas así introvertido y me hace gracia el hecho que digas que dices tonterías y tal, porque tu Instagram es pocasultisma, que traducido al castellano sería como un poco el sinsentidismo, ¿ok?
o algo así, un poco como el sin poca solta, es como, ¿cómo lo dirías en castellano? Es difícil buscar la traducción y es una de las cosas que me gustan más de esa palabra, ¿no? Que no tiene una traducción directa en castellano, pero yo lo diría que es como que es un poco una mezcla entre burlón, entre desenfadado. Exacto. Es una palabra graciosa. A mí me hace mucha gracia cuando me di cuenta de tu cambio de nombre de Instagram. O tu Instagram, porque antes era Fotolog. ¿Recuerdas que Instagram antes era Fotolog? Entonces tenías el Pinta y Colorea y siempre lo tuviste. Sí, sí, nunca entonces, lo cambié. Duró años. Nunca lo cambiaste. Eras como muy, muy... te juntabas mucho a tu nombre y yo siempre te decía, ostras, no lo cambies y tal, porque estaba como de moda cambiarse un poco. Entonces me gustaba esa consistencia que tú tenías también. ¿Y qué tal llevas esto de ser padre? Pues lo llevo muy bien, lo llevo más que bien. Uh-huh. O sea, soy súper feliz y orgulloso de serlo y cada uh-huh. día disfruto de ver a mi hija crecer. Qué bien. Y, pues, ¿qué te puedo decir? No lo sé, es algo muy bonito. Ser padre es algo muy bonito, a la par que duro. ¿Eh? Ya, claro. Hay que decirlo también. O sea, ser padre son muchas cosas. Claro. Bueno, por eso estamos haciendo la entrevista ahora, ¿no? Porque te habías de ajustar a tu horario un poco por el tema de la hija, que se entiende perfectamente. Y claro, cuando eres padre, tienes tu trabajo, pero tienes tu... tus hijos son tu primer trabajo. Luego tienes tu segundo trabajo. Pero es un trabajo, como tú dices, muy bonito, que sí, que se hace duro. Pero bueno, tampoco entraremos en tema de paternidades, que sé que otro día ya tengo pendiente una conversa con una psicóloga que trataremos el tema de la paternidad. Pero bueno, entonces, ¿qué tal el confinamiento? Llevamos ya 2 meses aproximadamente. ¿Qué tal lo estás llevando? Mira, del confinamiento lo que peor llevo es lo mal que lo están gestionando la gente que lo tiene que gestionar, es decir, correcto, los de arriba, las de la serie de decisiones que están tomando y todo lo que están haciendo y aprovechando la situación de estado de alarma para vulnerar derechos básicos, socavar libertades y, bueno, todo el control policial, incluso militar en las calles, pues es algo que me cabrea y me indigna, y el no poder protestar, pues aún más, ¿no? Yeah. Aparte de eso, el hecho de estar en casa no lo llevo mal, porque como te digo, pues tengo una niña que ya solo de verla cómo juega o de jugar con ella, ya pues eso ya me llena y no necesito nada más. Pero bueno, yo creo que se está haciendo largo, se nos hace largo a todos y cómo no, pues tenemos ya ganas de que se acabe esta situación y de que todo vuelva a ser como antes, o si es que vuelve a ser como antes, porque no solo es una crisis sanitaria, ¿no? Va a ser una crisis económica, está siendo una crisis económica, y a ver lo que pasa luego con todo esto. Así que, pues viviéndolo con ese punto de incertidumbre y de dudas que te genera, ¿no?, esta situación. Ya. ¿Tu vida ha cambiado en algo? ¿Has adquirido algún hábito nuevo que antes no hacías? Pues mira, mi vida no ha cambiado mucho porque he seguido trabajando incluso. Uh-huh. Y el hábito nuevo que puedo tener ahora es llevar mascarilla, ¿no?, a todo arreo, a todo sitio. Correcto. Vale. A ver, sí que he aprovechado para hacer muchas cosas quizás pues que no hacía antes, ¿no? Como ordenar mi casa. Vale. Nada de quizás empezar algún, no sé, algún fanzine, empezar algún proyecto así relacionado con una de tus pasiones, el graffiti o la tipografía o el dibujo o cosas así, ¿o no? Pues, ¿lo has seguido? Mira, lo del fanzine, ahora que lo dices, sí que es algo que me marea en la cabeza y me ronda la cabeza mucho tiempo, pero tengo la idea de hacer algo no enfocado a lo que es el graffiti, sino a tema más de política. Vale, ok. No sé, me concierne bastante el tema político y me gustaría hacer algo cañero, barato y cutre.
hacerlo así, en plan fotocopias, blanco y negro, y algo muy, muy, muy de mano en mano, ¿no? Muy underground, como dicen por ahí. Guay, suena bien. Pero no, no, o sea, yo lo que quiero ya es pintar muros ya con más frecuencia, claro. Y sin tener que estar mirando a todos lados, ¿no? Aunque también es parte de la gracia. Bueno, no sé, por lo menos hacerlo en compañía. Bueno, realmente esto de que has dicho antes de llevar mascarilla, cuando vas a pintar un muro ya la llevabas antes la mascarilla, por tanto tampoco ha sido un nuevo hábito. ¿O no llevabas mascarilla para pintar? Llevaba mascarilla en interiores. Cuando pintábamos en alguna fábrica o en alguna nave o así, sí que... Uh-huh. O te ponías la mascarilla o era un colocón y un mareo y un dolor de cabeza asegurado. En exteriores casi nunca me la pongo. O sea, y es un error. Y es un error. Aún así, bueno, he podido tener hijos. Muy bien. Entonces, una de las preguntas que más me gusta. ¿Qué es lo que pasa en tu infancia o en algún momento de tu... Sí, en tu infancia, que te lleva a ser la persona que eres hoy? La persona que soy hoy, supongo que es un cúmulo y una barrella, una mezcla de todo lo vivido en la infancia y así como en las etapas posteriores, ¿no? O incluso anteriores, pero si me preguntas por algo que me marcó en la infancia o algo así que me hace ser como soy, pues quizás puede ligado al tema del graffiti, y es que recuerdo muy bien un viaje que hice a París, a Euro Disney, que me llevaron mis padres, yo debía tener 12, 13 años, hablamos del año 94, 95, y descubrir el graffiti allí en París, o sea... Algo que no había visto aquí hasta entonces, pues ir allí, coger el metro o el tren y ver las paredes de las vías todas pintadas, en la calle, las alturas, camiones. En una época en que en Barcelona justo se empezaba, muy, muy justo se empezaba, ¿no? En París ya estaba el tema mucho más desarrollado y allí es donde lo descubrí, ¿no? Y me volví de París, me acuerdo, con una camiseta de souvenir que ponía París en una tipografía tipo graffiti con letras flúor. Y a partir de ahí me empezó a flipar el tema y empecé a indagar. Y entonces ya en el colegio, me acuerdo una anécdota de un chaval que debía ir 3 cursos o 4 cursos más mayor que yo y que enseñaba un tacker. Me acuerdo que sacó del bolsillo un tacker hecho por él para enseñárselo a otro amigo y yo pasaba por ahí, lo vi y es que tengo la imagen grabada, ¿no? De eso y de las firmas en los lavabos del colegio y todo eso y ahí empezar. Pero sobre todo lo que te digo, el viaje a París cuando era un chaval, ahí descubrí el graffiti y eso fue lo que me empezó a picar ahí. Interesante, el tema de París. Vas a París y te das cuenta de que existe algo que acaba siendo el graffiti. Entonces, ¿fue ese en el momento de tu vida donde te empiezas a descubrir el graffiti y a pintar y a hacer tus primeros graffitis? Sí. Ya te digo, fue volver de París y pues eso, intentar indagar, buscar, fijarme más en lo que había en la calle. Me acuerdo que fui a una tienda de estas de todo a 100, a un bazar. Me robé el primer spray que pude coger de la estantería o del expositor, que era un rosa pequeño de 200 mililitros, irme con la bici y echarme mis primeras firmas. Es que me acuerdo dónde perfectamente. Y nada, y a partir de ahí, pues eso, engrescarte, ¿no? Emocionarte y empezar ya, pues cada vez ya la próxima vez fueron 2 sprays, luego fueron 3, luego fueron 5, y vas empezando y conoces a gente y te fijas en alguien y el otro que pinta, ves unas firmas por ahí y empiezas y te lías y ya no paras. Vale. Sobre todo la época que empecé a conocer a Ring, por ejemplo, a Leina, a Ecos, a ti, bueno, toda la gente de Calafell, ¿no? Que conocí en mis inicios, pues supongo que también me animaron mucho a pintar y a seguir. Cuéntame, cuéntame un punto de tu vida en que
todo cambió. Un antes y un después. Ajá. Pues igual fue ese viaje a París que te comenté antes, ¿no? Sí. Quizá eso cambió mi vida. Uh-huh. Otra cosa que ha cambiado mi vida es el nacimiento de mi hija, por ejemplo. Son dos cosas importantes en mi vida. Vale. Y dentro de graffiti, cuando empiezas a hacer graffiti, ¿no hay, hay algún punto donde digas, ostras, he conocido a esta o he creado, ha pasado algo en el graffiti donde me ha cambiado la perspectiva o no, o ha sido realmente empezar con el graffiti? Bueno, conocer a gente siempre te ayudaba a cambiar puntos de vista, a compartirlos, a intercambiar ideas. Lo que te decía antes, ¿no? Pues cuando empiezas a ir con los primeros colegis de graffiti, las primeras crews, ¿no? A las primeras salidas a pintar, a hacer platas a las vías, pues todas esas experiencias, ¿no? Que vives al principio son las que te marcan y te hacen ser lo que eres, ¿no? Ahora, no sé, yo creo que todas las experiencias, todos los momentos, todas las tardes, noches, son pequeñas gotas que van llenando tu ser, ¿no? Y te van haciendo a ti como persona. Y como writer. Como writer. Ok. Entonces, hablemos ya, vamos a entrar en tema técnico. Ahora que ya hemos solucionado el tema de Instagram. Nomenclatura de graffiti, ¿ok? En graffiti, venga, nomenclatura. Nomenclatura. Vamos a... Me estaría bien poner una musiquita de fondo. Esto es sección graffiti. Entonces, esto es sección dentro de sección. Subsección. Subsección, exacto. Espacio patrocinado por Artes de Arte. Bien. Que en graffiti están lo que son las crews, ¿no? Los grupos de graffiti. Entonces, explica qué es HDA y qué significa. HDA es Artos de Arte, es la crew del Esper, del Tito Esper. Bien. Y sus colegas. No, hombre, somos un grupo de amigos que estamos por todos lados, porque, bueno, si bien la crew empezó en Barcelona, en Calafell, Barcelona, empezó, sí. Se ha expandido por todo el mundo y ahora hay gente pues, de Francia, de Bélgica, de Japón, de Madrid, de Barcelona. ¿Cómo lo hicisteis por esto? Porque, ¿Cómo? ¿Cómo hicisteis esto? Porque realmente, claro, en el graffiti, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿eh? En el graffiti las crews eran de los chavales del barrio, los grupos de amigos, pero vosotros fuisteis como unos de los primeros en expandir y en como involucrar a gente de otra gente, de expandir la crew por Europa, realmente, hacer viajes y de incluir a gente. ¿Cómo lo hicisteis? Sí, bueno, pues porque no dejan de ser amigos, ¿no? Aunque vivan fuera, te puedes encontrar con ellos y pueden ser tus amigos igualmente, y más ahora mismo, ¿no? Que la tecnología y la manera tan fácil de viajar, pues puedes estar, no sé, en cualquier ciudad de Europa en un par o tres de horas y plantarte, quedar y hacer lo que quieras, ¿no? No sé, es que lo que te decía, las crews son grupos de amigos. Son grupos de amigos. Si no eres amigo de alguien, si no te llevas bien, no tiene sentido tener a un miembro en tu crew por mucho que te guste cómo pinta o por mucho que te guste lo que haga. No sé, es algo más. Si no, no durarían. Si no, se desvanecerían. Claro. Claro. Pero claro, en esa época no había... en esa época no había tanta tecnología como ahora, ni siquiera había smartphones cuando empezasteis HDA. No, estaba el email, o sea, te escribía un email, oye, que viene un amigo de no sé dónde, de Berlín a Barcelona, oye, ¿puedes quedar con él? Pues sí, pues quedabas con él. Descubrías a alguien, oye, que te caía bien, mantenías el contacto por mail o lo que fuera, luego podías tú ir a Berlín a su casa, vivir su escena. Él vivía la escena de Barcelona.
no sé, me parece algo muy interesante y que se mantiene, ¿no? Todavía, o sea, hay muchas crews también ahora mismo que sus miembros pues tienen por toda Europa o por todo el mundo, incluso por toda América o Estados Unidos, y ahí están, ¿no? O sea, ¿qué hay más interesante que poder conocer gente de otros países y vivir experiencias en otros lugares que no sean tu ciudad? Sigamos con el tema de HDA y tal, que a mí me fascina, me gusta mucho, ya te digo, o sea, pienso que es una crew que también ha recibido como, no lo sé, corrígeme otra vez si me equivoco. ¿Qué tal? Porque el graffiti solía ser pues Wheel Style, ¿no? Como el AEK, no sé si te acuerdas del AEK, que hacía unos Wheel Styles increíbles, o el Lego, el colega del ring, el Lego, ¿te acuerdas? Sí. Que hacía como más dibujos, pero cosa muy bien hecha. Unos Wheel Styles, aquello, un estilo antiguo así, brutal, increíble, como del Capi, ¿sabes? Sin embargo, el estilo de graffiti que vosotros empezasteis a hacer era un poco lo contrario, cosas con rodillo que luego ahora se ha vuelto el estándar. Entonces, háblame sí, nos empezamos a saltar las normas y a ver, nos las pasábamos por el forro un poco. No solo pintar con rodillo, pues porque era barato y porque te daba otro juego, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver pintar con rodillo que pintar con spray. Te da otra sensación, otra sensación física ya de por sí. Y luego la de cosas que puedes hacer también con los palos, con las alturas. Bueno, a ver, HDA dicen que es la new old school. O también han dicho que es la old new school. Así que a ver con qué nos quedamos, no sé. ¿Quién ha dicho estas cosas? Son comentarios de la gente. Vale, ¿habéis recibido mucho hate o como le diríamos? Como algo hemos recibido, vale, algo hemos recibido, pero tampoco mucho. No sé, yo recuerdo haber tapado un muro, no sé qué. Al principio, ¿no? Un poco como al principio de todo esto. Sí, sí, sí. Siempre era con puristas, ¿sabes? Con gente muy, muy puristas de 2 + 2 = 4 y todo cuadrado y de ahí no salgo, ¿no? Pero últimamente no. Bueno, el último beef así fue en Lisboa, cuando fuimos a Lisboa, era 4 años, 3 o 4 años. Pues hubo una crew local que no le hizo mucha gracia que fuéramos por allí y nos lo hizo saber por internet con amenazas y cosas así, y burlas, pero bueno, al final les dejamos la ciudad un poco fina y nos fuimos tan contentos, riéndonos de ellos. Es como que antes pisar a alguien no se podía hacer si no te hacías como algo mejor o si tu crew no era mejor que la suya. Pero ¿qué determinaba lo mejor? ¿Cómo se determinaba el mejor y el peor, no? Claro, entonces, eso siempre es muy subjetivo. Ese es el eterno debate, ¿no? Yeah. Para mí es mejor una pieza con 20 colores distintos de gama y para otros mejor un plata con unas formas increíbles. ¿Qué es mejor? No lo sé. No, claro. ¿Qué me gusta más? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué le gusta a mi vecino? Eso es un debate que no se acaba. ¿Hay alguna otra, creo, aparte de HDA? Pues hace un par de años me invitaron a participar y estoy en ella, en la crew de los Bad Toys, en una crew de París. BTZ. Mi amigo Joe. Sí, BTZ son las iniciales, Bad Toys. Vale. Pues es un poco de risas, ¿eh? Es reírnos de que somos unos toys, los toys malos. Vale. Sí, vale. Realmente mi pregunta crazy de antes era un poco esto, era ¿cómo es posible que el estilo toy haya pasado a ser el estilo cool? Bueno, realmente estilo toy tampoco es, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí, pero te lo podría comparar con la música también, por ejemplo, ¿no? Vale, claro. ¿Qué música se ha puesto muy de moda ahora? Pues no es música tan elaborada como la que se hacía en los 60, ¿no? Con instrumentos de verdad, como digo yo. Ahora es, pues todo cambia, las tendencias, los estilos y... Sí, lo que antes parecía una mierda, ahora es guay y mañana volverá a ser un churro.
y al revés. Pues, Ya. pero la verdad es que sí, que el estilo voy, estoy, perdona, el estilo toy o el estilo basura, también como le llaman, o el estilo monger, está súper de moda. Incluso hay gente que empieza a pintar y empieza a pintar directamente haciendo eso, Claro. ¿sabes? Como saltándose las etapas previas Ya, que ya, todo ya, ya. buen escritor de graffiti debe hacer. Todo esto entrecomillado, por supuesto. Claro, No, ya me claro. entiendes, ya me entiendes. Sí. A ver, en principio el estilo toy empezó como la evolución natural de gente que llevaba toda su vida pintando y se hartaba de las reglas y de los tecnicismos y se pasaba a hacer eso. También como burla a esa élite, ¿no? De graffiti rapper super wild style. Era un poco eso, reírse, ¿no? De las normas y todo eso. Pero Ya. ahora es algo súper mainstream, es súper común y mucha gente lo hace, entonces, no sé, ¿Cómo es? mañana saldrá otra cosa, otro estilo, ya verás, que lo petará y pasará de moda y igual vuelven los block letters o vete a saber. Yo veo que todas tus piezas son muy tipográficas, es decir, también hay algún queco, pero es todo muy tipográfico. Entonces, ¿cómo es tu enfoque en tu obra, por así decir? Mi enfoque es desenfadado, sencillo, fácil y intento pasármelo bien haciéndolo. Así, ese sería en resumen cómo enfoco mis historias. Vale, tus historias. Entonces, dices que en las piezas se cuenta una historia, las letras cuentan una historia, un pequeño Sí, mundo. las letras te cuentan cómo estabas ese día, si estabas de mala hostia y te has ido cabreado a pintar, o si estabas súper happy de la vida, si te cuentan si tenías prisa o si estabas relajado, si estabas bien, si estabas mal, puedes sacar de ahí mil cosas, mil explicaciones de una pieza. Bueno, es una historia detrás, ¿no? Desde el momento en que pones los botes en la mochila y empiezas el viaje, que ya puedes ir andando en bicicleta, en coche, en tren, como sea, hasta el sitio, llegas, tal, no sé. Todo eso es una historia. O sea, y es una historia y es un recuerdo. O sea, tú realmente no sabes lo que vas a pintar, no tienes ninguna idea o cómo funciona. Si tengo un sitio pensado, sí que puedo llevar una idea. Y si me sale un sitio porque me lo encuentro de camino, pues claro, la idea no te la has preparado, ni mucho menos, pues a lo que sale. Eso sí te diré, pocas veces llevo boceto, a no ser que sea algo que he decidido, por ejemplo, pintar un mano a mano con alguien y que vamos a hacer algo con unas determinadas pautas comunes. Sí que llevo algo de boceto, si no, no llevo Vale. normalmente. No, no estoy boceteando mucho ni siquiera estos días de confinamiento. Vale. Interesante. Muy interesante realmente. ¿Tienes referentes de graffiti? Referentes, mira, referentes más que de personas o de artistas o de escritores en concreto, y darte nombres, así que te podría dar mil. Te hablaría de momentos referentes o de escenas de referencia. Vale. Por ejemplo, la escena de que hubo en Barcelona antes de la J-Clos, la escena de cuando los muros del MACBA, de cuando empezaban a venir guiris a pintar, los inicios del pegatineo masivo, de la cartelería. Esa es una época de referencia para Barcelona. Yo creo que ahí hubo un boom muy fuerte y de ahí empezó algo que no sé si se puede dar por acabada esa época, seguramente no, pero que nos marcó a todos, seguro. Por ejemplo, cuando surgió la cruda de ONG, Ovejas Negras, ¿no? Zosen, Sí. Speed, Devens y compañía, pues lo que hacían, por ejemplo, eso le marcó a muchísima gente, ¿no? Y es que se nota luego.
Ese sería un referente y una época clave a nivel de lo que luego te puede influenciar. Guay. Pues sí, referentes sería eso, no sé, esa época, la época de Barcelona, pues, ¿qué año sería? Es que antes del Fórum, antes de toda la movida del Fórum y todo aquello. Cuando había el muro de Macba ese que se pintaba. Mitiquísimo. Mucha gente. Y los antiguos muros de Poblenou, cuando todavía habían fábricas en Poblenou. Ya. Buah, y me acuerdo que ahí, no sé si tú viniste en esta, pero tuvimos un... Hubo un beef, tío, con los BTS. Ni más ni nada. Ya lo recuerdo. Ya recuerdo esa anécdota. Sí, me acuerdo. Sí. Ha llovido, ¿eh? Pero sí, me acuerdo. Y además iba... Tendríamos que hablar con Cire. Tenemos que hablar con Cire y además con... Justamente ese día vinieron el FEAR y el MILK. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, el que ahora es Ryoga. Bueno, es que otra gente que debería hablar con ellos también. Pero, wow. Sí. Hubo un tema interesante. Bueno, te iba a preguntar cómo encuentras ideas. Pero muchas veces ya me has dicho que es improvisado. Pero ¿te planteas? ¿O cómo te vienen las ideas? Muchas veces, mira, es que no, claro, ¿cómo buscas ideas? Se trata de buscarlas, ¿no? Sino de que te vengan o te encuentren. Exacto. Pero la música es algo que te estimula, ¿no? Te estimula el cerebro, te estimula los sentidos. Y a través de la música, no sé, puedes sentir, puedes plasmar luego muchas cosas, ¿no? Con la pintura. Quizás la música es algo que me inspira o que me da ideas para hacer cosas o para saber cómo hacerlas o con qué carácter hacerlas. Interesante. Bien. Entonces, ahora te voy a hacer... Bueno, tengo una sorpresa para ti, ya te he dicho. A ver, sorpresita. Vale. Te la voy a enseñar. Voy a compartir la pantalla para enseñarla. A ver. La voy a abrir. Vale. A ver qué tal. Vale. Compartir pantalla. Vale. ¡Tachán! ¿Qué te parece? ¡Toma ya! ¡Plafonaco! Plafones de Competi de Jam. De estos de... Es que la época de los logos fue tela, ¿eh? Claro, tú empezaste con esto. Los logos estos de la S, luego las caras que hacía, los teléfonos de Salva, bueno, y toda la demás gente, ¿no? El pez, el chupet, bla, bla, bla. Ya. Barcelona Logo Art. Sí, sí. ¿Tienes contacto con el pez y esta gente? Bueno, el pez me lo he ido encontrando en sitios, hace un tiempo me lo encontraba mucho en conciertos, porque a los dos nos gustaba y nos gusta la misma música, ¿no? La música jamaicana de los 60. Sí. Y en conciertos de reggae y de ska, pues me lo he encontrado mil veces, ¿no? Bailando. Y yo una vez también me lo he encontrado. Lo típico en expos, en inauguraciones y eventos así. Ya. Pues sí, lo he ido viendo. Menos cuando estaba la temporada que estaba en Colombia. Ya. Pues cuando está Barcelona, sí, siempre se deja ver por aquí. Lo le voy a escribir un día de estos. Bien, pues esta era la sorpresa, un plafonaco, como tú has dicho, que tengo guardado. Tengo fotos de toda esa jam y de algunas más. Pero ¿qué se habrá hecho de ese plafón? ¿Dónde andará? ¿Lo habrán quemado? ¿Lo habrán usado para... No lo sé, hacer de mesa? Para la cabalgata de los reyes, de algún año, de Calafell o algo. Vale, pues... Ostras, bueno. Pues ya me pasarás esa foto tú, mira. Sí, ahora luego te la paso. Vale, entonces para ir cerrando, te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué harías si el dinero no fuera una necesidad? Sin dinero no podríamos comprar ni vender, pues habría que hacer trueque, ¿no? Intercambio. Exacto. A ver, yo creo que se podría vivir sin dinero.
Lo que pasa es que ahora mismo tenemos el chip tan interiorizado del comprar y vender con dinero que cambiarlo a nivel mundial es, lo veo algo imposible ahora mismo. Sí que hay cosas como el tema de las criptomonedas, por ejemplo, que me parece interesante, ¿no? De que sea dinero libre y dinero sin un control de los estados ni control financiero. Pero ahora mismo imaginarse el mundo sin dinero cuesta, ¿eh? Cuesta, la verdad. Pero seguro que sería mejor, eso sí, 100% seguro. ¿Y qué harías? Si tuvieras dinero de sobras para hacer lo que quieras, ¿qué harías? Ostras, vaya pregunta, me has pillado ahí desprevenido. Imagínate que te dices, vale, mañana puedo, o te lo preguntaré de otra manera. ¿Dónde te gustaría levantarte mañana? En cualquier sitio, pero con mi gente. Vale. Genial. Vale. Estado... Es que es como la típica pregunta de, no sé, ¿te comerías una mierda por no sé cuánto dinero? Hostia, tío. Yo qué sé. Bueno, pero eso se llama Big Talk, porque es, hay que pensar. Vale, entonces, ¿qué crees que el mundo necesita más? Pues más empatía entre todos nosotros. Más empatía hace falta, sin duda. Saber ponerse en la piel del otro. O sea, eso es que es lo que más hace falta en todas partes. Más empatía, Miquel. Bien. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo por mi trabajo es muy necesario tener esto, tenerlo para... Porque cuando haces diseño, realmente estás solucionando un problema para otra persona. Entonces tienes que empatizar un montón. Y es una cualidad que va muy bien tenerla y que al final con todas las personas, y tú lo sabes ahora que eres padre, quieres empatizar con una criatura y realmente es muy difícil porque no lo sabes cómo hacer, aunque te estás volviendo súper empático seguramente, te es difícil, ¿no? Porque al principio no pueden expresarse, entonces no sabes muy bien. Estás como suponiendo todo el rato, dando bandazos a una habitación oscura sin saber qué está pasando. Pero la empatía, estoy súper de acuerdo contigo, que es una necesidad muy, muy necesaria en el mundo. Sí, sí. Total. Pues venga, más empatía a todos. Va, gente. La gente que nos escuche. Que se aplique el cuento. Todos. Everywhere. Vale, y te voy a liberar ya de dentro de poco. La última pregunta. Antes de hacerte la última pregunta, me hacen una pregunta por Instagram, no sé si es para ti o para mí. ¿Cuál es tu experiencia en coaching? Supongo que es para mí o para ti, no lo sé. ¿Tú haces coaching? Digo yo, Miquel. ¿Perdón? La mía, ninguna. Yo tampoco soy coach. Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces hago como consultor para empresas respecto al diseño de branding, qué es lo que se debería transmitir, cómo deberíamos hacer las preguntas y un poco esto. Pero bueno, me lo podéis preguntar por privado en otra conversación. Para liberarte ya, la última pregunta que te voy a hacer es, mirando atrás en tu vida, ¿qué consejo le darías a tu mismo yo? A ti mismo en el pasado. Claro, si me doy un consejo a mí mismo del pasado, se supone que es porque no hice algo bien, quizás. Bueno, ¿o qué consejo le darías a un recién nacido? O que hubiera hecho yo que no hice, o algo así. Claro. Sabes, tú dices, ostras, cuando era pequeño me gustaría que alguien me hubiera dado este consejo para que no cometa los errores, porque todos cometemos errores, o para hacer alguna cosa mejor, para poder haberme evitado algo. ¿Sabes a dónde voy? A ver, quizás si me tuviera que dar un consejo a mí mismo sería escucharme más a mí mismo, me debo escuchar más a mí mismo. Vale. Ese sería mi consejo. Genial. Vale, pues lo dejaremos aquí porque sé que es tarde, todos queremos descansar y tú tienes ahí una criaturita que,
que necesita. Está durmiendo. Está durmiendo, pero bueno, no por mucho tiempo, quizás. No sé si. A lo mejor otro día podemos. Cuando pase todo esto, definitivamente te vendré a ver si quieres. Bueno, y con unas cervezas delante. Con unas cervezas delante o con lo que sea delante, de verdad. Con los sprays quizás también. También. Pero de verdad, muchas gracias por esto. Me ha gustado mucho. Nos hemos puesto bastante al día realmente. Y hemos tenido algunos espectadores fieles todo el rato, que hacen, algunos de ellos hacen graffiti, y que supongo que le habrás inspirado. Ha habido algunos puntos, sobre todo a mí la parte que más he encontrado valiosa ha sido la parte en que explicas que es HDA, la transición de graffiti. Yo pienso sinceramente que aunque tú no te lo creas y tal, habéis contribuido a este cambio del graffiti, un poco de todo, porque fue como un poco los principios del cambio de mentalidad, del si hago esto con mi estilo, la gente me hatea, pero a mí me da igual, porque hago lo que quiero, es un poco hacer lo que quiero, aunque estés gordo, aunque seas feo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, sí. Yo pienso estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que esto es la clave, y con la serenidad que lo llevas tú, con la simplicidad y la como tú dices, el poca sueltismo. Sí, el que no te importe el que dirán. Exacto. Yo pienso que esto es una cualidad también que tiene que ver con la empatía y que al final te lleva a un lugar mejor, mucho más feliz. Así que solo agradecerte otra vez nuevamente tu tiempo y espero que pases una muy, muy buena noche y fin de semana. Colgaremos esto próximamente y lo podrás ver, enseñar a tus familiares, tu pareja, quien quieras, a tus hartos de arte. Muchas gracias por la entrevista y que tire para adelante y vaya muy bien con este proyecto de Big Talks. Me parece súper interesante, me mola mucho lo que haces y gracias. Espero verte pronto, ¿vale? Desde luego, pues un abrazo muy fuerte. Venga, y hasta un pronto. Abrazo. Adeu. Thank you.